Dijo nuestro Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nos encontramos todos los días buscando ser reavivados en el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Pero antes, hablemos con Dios. Señor, hablamos contigo a través de la oración para pedirte que hables con nosotros a través de tu palabra. Te necesitamos y aunque no lo merecemos, agradecidos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan nos encontramos con un incidente. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, que tenía inquietudes espirituales. Fue a Jesús de noche, no tenía todo el valor para acercarse de día. Maestro, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús contestó de manera franca pero directa, de veras te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, que podía haber preguntado cómo es que alguien nace de nuevo, como que prefirió discutir. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Así como no vemos el viento, pero percibimos su paso y su accionar, también percibimos cuando el Espíritu pasa tocando y transformando vidas. Nicodemo replicó, ¿y cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Así como en el desierto Moisés levantó la serpiente y quien miraba a la serpiente podía ser librado de las mordeduras de las serpientes. Jesús iba a ser levantado para que podamos ser librados de la mordedura de la serpiente del pecado. Si se perdiera toda la Biblia, pero nos quedara solo este pasaje, todavía tendríamos esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor infinito, el de Dios por el mundo. Un don infinito, su propio Hijo. Un don para todos, válido para los que creen, para que no se pierdan, sino para que tengan vida eterna. Versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz
para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Cómo puede ser que la gente elija la oscuridad antes que la luz? Y el mismo Evangelio lo explica. Aunque parezca inexplicable que elijamos la oscuridad antes que la luz, los que eligen la oscuridad son los que no aman ni obedecen al Señor, y eligen la oscuridad para estar escondidos en su desobediencia, porque si se acercan a la luz sería notorio y al mismo tiempo marcaría una necesidad de cambio que no están dispuestos a realizar. Desde el versículo 22 en adelante nos encontramos con el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de la purificación. Aquellos que fueron a ver a Juan dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de que tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Versículo 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado lo escucha y se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. La humildad de Juan, la identidad de Juan. Él sabía cuál era su papel, era el precursor, era el que preparaba el camino del Señor, era el que no era digno siquiera desatar sus sandalias, era el que ahora tenía que achicarse, menguar, para que Jesús pudiera crecer. Bautizar era también la alegría de Juan y la alegría de Jesús, por cuanto significaba salvación de las personas. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. Pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan da testimonio acerca de Jesús. Dice que Él es el que va a crecer, que Él es el que viene de arriba y que está por encima de todos, y que el que es de la tierra es terrenal y habla lo terrenal, pero el que es del cielo está por encima de todo. Y el que lo recibe certifica de que ese testimonio es veraz. Y otra vez en este capítulo encontramos aguas. Así como en los anteriores, son aguas que otorgan la ciudadanía al reino de Dios. En el capítulo 1, como ya hemos visto, nosotros encontramos aguas que limpian. En el capítulo 2, con la historia y el milagro de Jesús, encontramos aguas que producen milagros. En el capítulo 3, encontramos aguas que dan la ciudadanía, que otorgan la ciudadanía al reino de Dios. En realidad no es que haya algo milagroso o mágico en esas aguas. El Señor utilizó en San Juan y en otros lugares de la Biblia el agua como símbolo de la gracia que Él quiere concedernos y como símbolo de la necesidad que tenemos de entregar y de confiar nuestra vida a Él. Tal vez
hay alguno como Nicodemo, necesitado de escuchar la clara y amorosa declaración de Jesús que dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque el ser natural, carnal, humano, no está habilitado para ser ciudadano del reino de Dios. Necesitamos la transformación del impacto con Dios, del encuentro con Dios. Ese encuentro que perdona, que limpia, que renueva y que nos hace nuevas criaturas. Que el cielo continúe derramando bendiciones y que nuestros corazones sigan abiertos para recibirlas, aprovecharlas y vivirlas en plenitud. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias porque dio su vida. Tanto nos amó el Padre que dio al Hijo, tanto nos amó el Hijo que murió, para que todos podamos creer y tener la vida eterna. Queremos nacer del agua y del Espíritu. Tener un nacimiento espiritual al contacto con tu palabra y experimentar el bautismo tal como Jesús lo ejemplificó y tal como lo estableciste en tu palabra. Bendícenos y guíanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.